El actual presidente Taft es un hombre con ánimos de intervenir en la política del continente americano, pero no en la europea. Mejor para todos, ¿no? Sí, sería mejor si no se avecinase una guerra. O entran los Estados Unidos o el conflicto puede eternizarse. ¿Una guerra? Piensen en lo que ha hecho Poincaré, el nuevo presidente francés. Aumentar el tiempo del servicio militar en su país. Una decisión muy impopular, por cierto. No le quedaba otro remedio cuando se ha sabido del rearme del ejército alemán. ¿Están ustedes hablando de una guerra en Europa? Algo que no es de descartar. Alemanes y austrohúngaros contra ingleses y franceses. Veremos a ver con quién se alinea Rusia. ¿Y España? Puede unirse a cualquiera de los dos ejes. Nuestro rey está emparentado con el Kaiser Guillermo, pero también con la familia real inglesa a través de su esposa. Si me disculpan, voy a servirme más café. Yo también. Veo que tiene usted un gran conocimiento de la política internacional. ¿No conocerá a alguien dentro de la cúpula del ejército español? No especialmente. Lo único que sé en el ámbito castrense es que resulta muy rentable hacer préstamos para material de guerra al ministerio a través de mi banco. Obtengo sustanciosos beneficios. Disculpe la pregunta, don Alfredo, pero para todos ha sido una sorpresa su matrimonio con Genoveva. ¿Hace mucho tiempo que se conocen? ¿Creen que Genoveva es una mujer que haga que uno se piense mucho el casarse con ella? Es tan bella que es una decisión que se toma casi a primera vista. ¿Entonces se conocen desde hace poco? No. Seré sincero. Nos conocemos de hace años. Solo que nunca estuvo libre para aceptar mis proposiciones. Hasta ahora, que he tenido suerte. ¿Quieres saber algo más? Disculpe si me pareció entrometido. No era mi intención. No. Simple curiosidad. Pues dejemos de lado las curiosidades y pasemos a la tertulia que tan grata estaba resultando.